Grupo Cero Televisión. Seguimos al pie del cañón, como decimos. Pie del cañón. Ahí, sin. Del cañón sin cañón. ¿Cómo? Del cañón sin cañón. Del no cañón tenemos armamentos. Okay, okay. Bueno, tenemos el arma de la escritura. De la escritura, ¿no? Que tiene bueno. Su poder. Bueno, ¿cómo se titula tu cuento hoy? Se llama Fin de Fiesta. Fin de Fiesta. Ok. ¿Comienzo? Te escucho. Esa tarde ella había bajado al centro del pueblo. Quería estar a tono con las otras mujeres y enterarse de esa costumbre de elegir vestidos y joyas para la ocasión. Se detuvo frente a una tienda donde deslumbraban las chucherías de ámbar falso, de turquesas falsas, de oro falso, donde se aglutinaba una multitud de mujeres buscando esos brillos para la fiesta que darían esa noche, festejando el día del patrono del pueblo. El alcohol iba a correr en grandes cantidades y tendríamos la oportunidad de ver otras muertes, no ya las producidas por armas de fuego, sino por otra más sutil, el alcohol, más enajenante y más a mano del pueblo. Todos saldrían a la calle principal y descenderían por el barranco hasta el rancho, que era un gran espacio con el piso de cemento sobre el que se podía bailar, y seguramente estarían los músicos que trabajaban en el ingenio, porque alguno de ellos seguramente habría llevado su guitarra, otros un acordeón y otros la inefable armónica para recordar ese litoral que habían abandonado. Un formidable tipo moreno sería el encargado de hacer las presentaciones y cuidar el orden después del desorden que se produciría pasada unas horas de alcoholes derramados en gargantas sedientas. No faltarían las antorchas ondeando en lo alto, iluminando tenuemente el lugar, las antorchas que quedaron grabadas en su memoria desde aquella noche del desembarco, cuando bajaron todos a perseguir por la selva a quien había disparado dos tiros a la canoa que conducía el dueño del lugar y al intendente, quienes también acudirían a la fiesta. No apagarían canciones y risas, se emborracharían como en una despedida, olvidando por momentos el rigor del trabajo y todas las injusticias, sin que nadie pensara en el regreso. Las muchachas habían pintado sus ojos y sus labios, se habían puesto sus blusas transparentes y se juntaban unas con otras bailando con sus faldas al viento para realzar las canciones, como si las nubes hubiesen descendido para hacer durar el placer, mientras otras se desplazaban meneándose por todo el salón para mostrarse a los ojos de las demás distintas, como si fuesen flores resplandecientes, con manos también para la caricia, no solo para el duro trabajo. A un costado de la pista, un hombre solitario se sienta y emite un parlamento mudo, haciendo gárgaras para limpiar las cuerdas de su garganta, y lanza hacia arriba su corazón para que nazca una emoción, de la misma manera como nacen las costumbres. Pero el cielo se plegó, y las nubes se hicieron densas, todo se reunió en una oscuridad y la lluvia otra vez cayendo despiadada en las calles que dentro de poco se convertirían en un río. Los pájaros se alborotaron para iniciar el último vuelo antes de descansar en algún árbol.
tantos pensamientos estériles frente a tanta sencillez. Mi pequeño cosmos está desconcertado. Así también se podría vivir. Era bastante fácil, todos reunidos y el vino corriendo de mano en mano, de boca en boca, hasta llegar a transformar el establo en el que se encontraban en un castillo con puertas para salir y entrar o pasar libremente, como las muchachas, entre lisonjas y cumplidos que despertaban con frecuencia los celos de sus amantes en medio del orgullo de ellas. Ella permanecería a mi lado durante el trayecto de la noche con su ropa nueva y sus alhajas falsas, con mi amor aprisionado en el corazón, deslizándose entre el rumor de los cumplidos en esa noche que iría tomando el color violeta del vino de a poco a medida que transcurrían las horas. Pero algo se estaba tramando. El aire estaba vivo como preparando un acontecimiento. Desde un estúpido rostro, una mujer con rasgos banales hizo su entrada y sus ojos me saludaron. Vi cómo esos ojos se sacudían, como si despertaran. Su cuerpo comenzó a moverse, bailando al compás de la música, cruzó la estancia y se fue acercando. Todos tenían los ojos puestos en ella. Mariela, que estaba a mi lado, se estremeció confusa. No sabía cómo eran las cosas en ese lugar y no sabía si la que recién había entrado estaba sola o si algún hombre tendría su posesión, porque no conocía las costumbres. La mujer, que tenía un cuerpo exuberante, atravesó el espacio del baile y se acercó sigilosa, moviéndose al compás de la música, y cuando estuvo frente a mí, muy cerca, sin más, estiró sus brazos hasta abrazarme y quedar tan cerca que el beso era la acción presentida por todos. En medio de un silencio, se agitaron muchas cosas dentro de mi memoria: la violencia del sol, el trabajo con color de cañas, el pico de los cuerpos teñidos de sangre, siempre sobrevolándonos, recordándonos la carroña, y quedé inmóvil, con los ojos muy abiertos como hipnotizado, frente a ese rostro que no me atraía para nada, solo sus grandes ojos que comenzaron a despertarse cuando me miró, porque hasta ahora no tenían mañana. Sus manos hinchadas, sus rasgos avaros, su papada y su corsé, sus piedras falsas colgando, y en medio del horror que comencé a sentir en ese momento, sus labios de mueca pintados mancharon mis labios, y en el mismo momento un grito insultante resonó en el recinto, un insulto nombrando la perra. Miré por encima de su hombro y vi la mano en alto de un hombre que terminaba de arrojar su cuchillo a la distancia, el que fue a clavarse en la espalda de esa mujer que no supo ganarse el fracaso de mi rechazo. Sus ojos me seguían mirando, desprendidos de su mirada que rodó para perderse, con una vuelta para atrás hasta tocar el silencio. Sus ojos autónomos ahora me remitieron a unos ojos de muñeca a la que tal vez nunca tuvo en sus brazos y a la que nunca pudo tener para amar, y su cuerpo fue una figurilla humana groseramente trazada como un monigote infantil tirado en el piso, flexible, maleable, desmontable, como el cuerpo de un títere de trapo, no como aquella muñeca a la que nunca pudo abrazar. Sus ojos rodando para atrás, desprendidos de su mirada, adquirieron toda la tristeza del mundo y estaban fijos en mí. En esos momentos sentí que los ojos de la muerte me miraban y tuve un temblor. Luego me enteré que se llamaba Flora. Un episodio más continuará. Muy bien, muy bien. Continuará el episodio. ¡Qué aventura, qué aventura! ¡Qué aventura! Asesinatos y todo.
Sí, sigo en el mismo ambiente, ¿te diste cuenta? ¿Cómo? Sigo en el mismo ambiente. Sí, 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 sí. En el ambiente sí, sí, de ese lugar a los que fueron, ¿no? Sigo ahí. Ajá. Sí, como creando el ambiente, ¿no? Ajá. Con las costumbres del pueblo, con esas cosas que pasan, ¿no? Bueno. Muy bien, muy bien. Geografía parece, ¿no? Ubicarse. Es como una escenografía. Crear una escenografía. Sí, sí, entiendo. Donde va a transcurrir sí, lo que tú quieres que transcurra, ¿no? Pero está la escenografía ahí, ¿no? Sí, sí, además un lugar, pensaba como un lugar desconocido para mí. Digo que me recuerda algunas lecturas, ¿no? Como un lugar conocido por lecturas, me hace recordar a Homero Manzi, ¿no? Con sus con las historias que él cuenta ahí del campo y de... Claro. Sí, algunos recuerdos también, ¿no? De lecturas. Ajá, sí, 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 sí. Porque yo no estuve ahí, ¿no? Claro, claro. Claro, claro, pero sí, interesante sí, lugar, interesante lugar. Y además, muy lejos de aquí. Muy, muy lejos de aquí. Muy lejos, sí. Muy lejos. ¿No? Fueron a buscarse la vida ahí, ¿te acuerdas? Sí. La pareja esta. Pero sí, claro, sí, también se tienen que hacer del lugar. Claro, pero no, no se quejan, ¿no? De la... No, de lo que es. No. Por ahora no se quejan. Son muy nuevitos, ¿no? Que acaban sí, de llegar, sí, son nuevos ahí, están mirando un poco cómo se va transformando también la pareja, ¿no? En ese nuevo ambiente se descubren nuevos. Sí, sí. Interesante. Bien. Bueno, yo tengo mi ejercicio que se llama entonces la función del circo. Y dice así: entendámonos, hermanos. A veces se trata de un malabarista abierto al sueño de las estrellas, un hilo luminoso que acunaba antiguas historias de pesca en días de luna. De cualquier manera, era un espectáculo bravo, sencillo, que fusilaba constante lo desaparecido. Y su secreto fue engendrar lo esencial, un tiempo nuestro, la brigada de nuestras fantasías, un paisaje tocado por la destreza de una cultura nuestra. Pasábamos de un cristal confinado a la escalada de los frutos de la guerra. Por eso, el arte, decíamos, es acción. Lleva ramas especialísimas donde se contempla el vuelo del trapecista, el riesgo y la vida. Y cuando corre la vida, así, de un hilo, sobre el brillo de un país respetuoso, es la elegancia del destino que me prepara para el alivio. Después se adelanta el mago y sus trucos. No hay mago sin falacia. Se juega a gritar como si, y aparecen en el eco los abusos del como si. ¿Para qué añadir falsas puertas al trabajo, capas de tentativas o disimulo? Que siga la fiesta. Todos en la pista. Nosotros no hemos adiestrado al feroz animal que se desespera. Nosotros hemos tomado del tiempo la espera, donde caben las payasadas, el humor del que se debate con la hiel de su nuevo esqueleto. No, el humor del que se debate con la hiel de su nuevo esqueleto. Está bien, muy bien. ¿Ves? Muy bien, ¿no? Yo estoy aquí. Sí, hay que continuar, ¿no? Hay que continuar, sí. Una historia ahí. Muy bien. Ah, estaría bien eso que pudiese hacer ahí, como Virginia, que puede poner 1, 2, 3, ¿no? Poner bueno, así. Así con historias, es verdad. Poder seguir ahí un poco sobre... Muy bien. Nuestra cultura, nuestra historia que estamos escribiendo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otra historia.
¿Eh? A otra realidad. ¿Tenemos... otra realidad. Nos metemos en otro mambo. Entonces, el poema se titula Como si no existiera la distancia. Alguien puso en mis manos un fruto de cáscaras amargas y un pañuelo de adiós pegado a sus costumbres. Zigzagueaban entre las fuerzas de la luz buscando un punto que reflejase los confines. Forasteros del mundo, escuchad cómo resuenan los pasos en la tierra y tratad de alcanzar el frescor que se alza más allá de las aguas vivas brotando en las cascadas. Sobre el llano reinaba el mediodía y un silencio mayor suspendía la palabra, mientras la boca volvía a trajinar el alimento con la misma obcecación de un camello alucinando praderas renacidas de pastos y otras ternuras imposibles. ¡Arre! ¡Arre! Forastero, sobre el pueblo lejano que alberga otras estirpes, entusiasmadas por un vino diferente, que tu paso traza el laberíntico camino por donde pueden alejarse los talones inconfundibles de otras razas que levantan polvaredas de olvidos. Con un vestido puro, dejaste comprar tu corazón que rumoreaba dudas sobre la realidad, y voces al oído decían cosas para que tu pobreza tomara el poder de los signos y los sueños. Viene de ese lado del mundo, donde el poder se exilia. ¿Qué tiene que hacer entre nosotros? ¿O acaso el desafío es reinar sobre la ausencia? Si es el cielo en su poder de dueño, el único que cuenta las estrellas. En el mismo punto sensible de la frente, donde nace el poema, en ese punto muerto, descubriste tu alma llena de mentiras y inscribiste el ruido de las llaves en una música que sonaba en el fondo del bolsillo. Los vientos se han calmado, la tierra flota de redonda, un olor de violetas acompaña su marcha que es la marcha del mundo. Por las rutas nocturnas que la esperan con un dedo de miel sobre los labios silenciando el suspenso de la variable condición humana. Muy bien, muy bien. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, qué grande el poema, ¿eh? Arre, arre, le dice. Arre, forastero, adelante, ¿no? Arre. Qué bueno. Estos parques, siempre un parque cercano. Ahora es noviembre y esta mañana los rayos auguran rubios fundamentos de la luz entre las humedades de las hojas y la humildad de las enredaderas de campanillas azules, embelleciendo los troncos de los que morirán de pie. Ahora es noviembre y ha florecido todo lo que tiene que florecer. Primero el rosa del lapacho, luego el violeta inviolento de los jacarandaes, luego el violeta inviolento de los jacarandaes, las pitas amarillas que alfombran los senderos, el palo borracho que ahora se llenó de hojitas, después de dar esas orquídeas silvestres, fuertes, llenando sus copas, acompañando al ceibo que tiñe de rojo mi cabeza que muevo tercamente para abarcar ese arco iris desanudado. Es el tiempo que precede a la violencia del mar que alucino en estos parques. Ahora es noviembre y avanza una muchacha de cabellos húmedos y labios entreabiertos entre un leve murmullo que no cede y que distrae el saludo y la plegaria de esos buenos días. Danzan alrededor de la fuente las mágicas sirenas que inmovilizan tus caderas, porque no es el tiempo de la pleamar, y estas son otras aguas, pero también salpicadas de brillos que surgen de los chorros saliendo de sus bocas con la furia del que sabe del vértigo de la caída, y faltan las gaviotas. ¿A dónde llegarán mis huellas?
Más allá de estos parques que a veces no diviso, un poco por la bruma o por el humo que los ennegrece, o que se me hacen invisibles por chillidos y silbos que vuelan y planean, hasta estallar en un batir de alas que suben y bajan, pronunciando palabras en voz baja que insisten en mis sueños. Arriba, abajo, muy cerca, muy lejos, noviembre y estos parques, esperando las lejanas lluvias, esa intimidad del cielo con mi batiente corazón, hoy, esta mañana en que mis ojos se me lloran solos. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Qué viaje, pero ves que son, no son cuentos exactamente, ¿no? Pero que son, son historias, ¿no? Son historias ahí donde uno entra. Casi una soledad. No hay vida saciada de sí misma. Yo entré husmeando el aire con los ojos ciegos y un grito en la garganta. No hubo verdad donde en el fondo no crujiese algún pájaro aplastado, ni vendaval que entrase por las bocas a desatar mordazas, ni sueños donde un dios atenúe el cataclismo de mi vida, casi vida. Todas las contraseñas fueron malogradas y se perdió el instante justo del encuentro. Un pájaro nocturno volvía cada tanto con una caricia inolvidable a espiar entre mis intersticios la idea de absoluto. Y todo era una mentira sin belleza, todo bondad, breve temblor de espanto, casi nada. Pensativa, quedé sentada en una mesa donde panes y peces no sobraban y la sangre corría por toneles allá, más lejos, donde el alboroto no llegaba a conspirar matanzas, donde el perdón sentado en el patíbulo distribuía clavos y martillos y la cruz vuelta señal volvía al árbol imposible, nunca una mesa o lenio. Solo una fatiga interminable que propuso volviesen a la tierra el miedo y la sanción, sin lluvias para la semilla, sin inquietud, solo una arena abandonada, casi muerte. Tu mano me buscó, besé tus labios con frescores de manzanas y puse la locura en mi mirada, creyendo en los amaneceres verdes donde el corazón de la selva traía la historia natural, tan natural que creí digerir festines de promesas, drogas de eternidad, aboliendo las patrullas del tiempo que venían por mí portando un fanatismo, el de un adiós que desampara al hombre. Un paso de comedia más, un cuerpo no reconocido, un giro de cabeza buscando una pared donde crepite lo que no puede ser escrito. Un juego de tramposos que no termina mano a mano, feroz ritual de una conquista que tiene un porvenir con una idea fija, una fiesta de ausencias, casi una soledad. Oh. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno poema también, ¿eh? Qué humanidad y además, oh, varias. Joder, todo lo que hay ahí. Se repite el casi nada, ¿no? Sí, casi vida, casi nada, casi muerte, casi una soledad. Sí, sí, tiene un buen ritmo el poema, ¿eh? Bueno, dejamos para unos, nos quedan unos para la próxima vez. Muy bien. Lo tenemos en reserva. Bueno, nos despedimos para la próxima. Seguimos el próximo día, sí, Norma. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Podéis compartir en vuestras redes y seguimos el próximo día. Gracias, Norma. Un abrazo, Clemón. Chao, chao. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo.
Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Esto es publicidad.